crazy. Señores, bienvenidos a esto que se llama Chef Sin Fronteras Punto Nómade. En cámaras, mi hermano Jorge Brown. Señores, un día maravilloso. El cielo totalmente despejado. Estamos celebrando el comienzo de una nueva etapa, la primavera. Con lo que eso significa, la temperatura un poco más alta, los contagios más bajos y con muchas ganas de que podamos disfrutar, de que todos podamos disfrutar, que podamos salir, de que podamos tener cumpleaños, de que podamos disfrutar en familia, de volver a la normalidad. Falta un tiempo, vamos a tener que seguir cuidándonos, pero ya este sol de primavera nos está dando un buen inicio de temporada. Señores, estoy emocionado, estoy junto con mi amigo, como siempre lo digo, Jorge Brown. Mirá, con esto que significa que vamos a tener una hermosa temporada, vamos a empezar con fe. Tenemos que arrancar con fe esta nueva temporada. Primavera-verano. Nueva moda, nueva oportunidad para que te vistas con la ropa que te guste, que estés más liviano, más liviana. Estamos muy contentos porque hoy estamos cocinando aquí en las instalaciones de Canal 7, del Grupo América. Gente a la que yo respeto, admiro y quiero mucho. Hoy vamos a cocinarle a los periodistas, redactores, empleados administrativos, la gente de seguridad que también son amigas nuestras. Realmente estamos muy, muy contentos. ¿Por qué? Porque esta gente ha trabajado para mantenernos informados todo este año de pandemia. Primera ola, segunda ola, tercera ola. Ellos han estado permanentemente informándonos desde los hospitales, desde los barrios, desde la ciudad, permanentemente en todos sus medios, en todos, radio, diario, televisión. Así que para nosotros es un placer venir acá a cocinarle a quienes para mí son héroes, para quienes para mí son héroes, así, ¿eh? Así. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento? Resulta que me dicen, Javi, vamos a festejar el día de la primavera y queremos que nos cocines. Digo, bueno, preguntar a los chicos y a las chicas qué quieren que les cocine y acá estamos. ¿Y qué pueden, vengan? ¿Qué pueden haber elegido estos muchachos? Un asado criollo argentino a la llama, que lo tengo aproximadamente, sin equivocarme, son las 11 y cuarto, desde las 9 de la mañana, vengo muy despacito, muy tranquilo, muy tranquilo. Y les cuento que tenemos vacío de cerdo, vacío de ternera, tapa de asado y un costillar completo. Un costillar completo. Esto se va a hacer a la llama muy despacito, muy despacito. Quiero darle aproximadamente unas 5 horas a esto que tengo acá. Tenemos chorizo petit y morcilla petit, algo muy rico que quiero mandarle un cariño muy grande a Trozadero Rizo del Mercado Central, que los empleados nos han atendido de maravilla, a todo el Mercado Central un cariño muy grande, y a Carnes Rizo por esta exquisitez que hoy tenemos aquí para todos estos empleados. Bueno, en la estantería de siempre tengo algunas cositas de Javier Guevara, me gusta tenerlo cerca porque es un gran ser humano, tiene una familia muy, muy bella, así que le mando un cariño muy grande. Tengo vinos de tienda de vinos, ¿eh?
Hoy vamos a degustar con los chicos un vástago de Gea, ¿eh? Un Cabernet Sauvignon, muy rico. Y bueno, y tengo todos mis aromas y aromas del chef, las especias que he largado, no sé con qué motivo, pero la largué a las especias y la verdad que todavía no la largo al mercado, pero las estoy usando para el programa. El compañero acá del canal, ¿eh? Del Grupo América, que es un regalón al que seguramente se va a comer un par de huesitos ricos, un par de cositas que queden, como todo asado. Él está esperando tranquilo. Pero bueno, aquí tengo mi campana, que al momento de tocarla ya va a estar lista la comida. Vamos a preparar una salsita criolla. Me pidieron, me dicen, ese fondue que haces vos en los zapallos con esos tres tipos de queso, perfecto. Te lo vamos a hacer. Mirá, ya corté uno de los zapallitos, lo ahuequé y esto es muy simple, ¿eh? Ya vas a ver qué lindo, porque esto, una vez que esté fundido el queso, que está buenísimo, una vez que esté fundido el queso, vos cortás el choricito a la mitad, lo metés acá, lo bañás en la fondue y te lo mandas o con sanguchito o así. No, se te va a hacer agüita la boca. Voy a hacer también unas verduritas asadas porque hay personas que son vegetarianas y que también están naturalmente invitadas a comer. Y vamos a hacer un chimichurri, ¿eh? Para que el que quiera mandarle chimichurri, le mande chimichurri a su sanguchito de chorizo, a la carne, a lo que quiera, y una salsita criolla fresquita, rica. Así que, señores, con este sol maravilloso, veo chicas que están trotando, ¿eh? Que están disfrutando de esta bicisenda que ha hecho Las Heras maravillosa, que conecta muchos barrios de Las Heras. La gente la veo pasar caminar, veo que está disfrutando ya del clima. Y nosotros felices, estamos aquí en el Grupo América cocinándole a nuestros ídolos de este grupo al que queremos mucho, ¿eh? Y a Canal 7 por sobre todo también. Gracias, esto es chefsinfronteras.nómade. Cepas de Junín, urbanización entre fincas, loteo privado, strip center, paseo comercial, variedad de locales y servicios. Áreas verdes de esparcimiento y expansión, estacionamiento del área comercial independiente al barrio. Barrio sustentable, pensado en el cuidado del medio ambiente, propone recuperación de agua de lluvia, energía con paneles solares, tratamiento de efluentes con biodigestores. 101 lotes, terrenos desde 400 metros cuadrados. Cepas de Junín, urbanización entre fincas. Teléfono 261-706-1199. Facebook, Instagram, Twitter, Cepas de Junín. Contacto @cepasdejunin.com.ar. www.cepasdejunin.com.ar. Charlie, volvé a imprimir todas tus fotos. ¿Buscas cuadros para tus fotos? Los mejores banners y gigantografías están acá.
San Juan, 1105, esquina Garibaldi, ciudad. Foto Charles. Bueno, ya nos pusimos en acción y ¿sabés qué? Vino una de las chicas del Grupo América, me dice: Javi, te tengo un regalo. Dos repasadores del Grupo América y mirá lo que es este delantal. Me dice: con ese cuerpo que tenés torneado a mano, por Dios, Javier, tenés que tener un delantal para taparme la pancita. Vos lo entendés, ¿no? Bueno, espero que les guste. Yo me siento súper cómodo y de paso no me mancho la chaqueta. Vengan. Miren cómo viene esto. Está faltando aproximadamente una horita y media. Las gotitas vienen espectacular. El color viene espectacular. Algunas piezas las di vuelta porque ya se estaban dorando, no de más, pero se estaban dorando y se estaban pasando un poquito. No se han quemado, gracias a Dios. No quiero que se queme nada. No quiero que se pase tampoco. A esta también la voy a dar vuelta. Qué maravilla el repasador. Hoy justamente no traje repasador. Y me trajo un alcohol en gel, que para mí es una bendición, porque es muy difícil mantener, yo mis manos las tengo destruidas, rotas, cortadas por todos lados, pero es muy difícil mantener las uñas limpias, las manos limpias cuando trabajás con brasas, y lo tenés que saber. Pero como las manos salen en televisión, la verdad que no tenía ganas de que salieran mal mis manos, esa es la verdad. No importa qué tan rota tenga las manos, tienen que salir limpias. Bueno, ya calé un zapallito, mirá, por si nunca lo has hecho. Metes el cuchillo hasta el fondo. Si no puedes cortarlo así, vas cortando de a tramitos. Vas cortando de a tramitos. Zapallo mendocino, que es una belleza. Estamos estrenando una mesada acero inoxidable que compré en mis amigos de Aguilar hace mucho tiempo atrás y decidí usarla porque está bueno. Acá, venga. Acá nuestro amigo se ha portado de 10, ha estado toda la mañana. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Miguelito, mira, te trajo agua a vos, Jorgito, a mí, que necesitamos hidratarnos, y un destapador. Hermano, gracias, ¿eh? Sí, gracias a usted también. Te vas a comer un asadito, papá. Acá, ¿qué función tenés vos? Mantenimiento e intendencia. Intendencia, mantenimiento, ¿eh? Un placer, hermano. Te espero en una hora y media. Perfecto. Gracias. Bueno, ya tenemos calados los dos zapallitos. Yo a esto le voy a sacar las semillas. Tengo los tres tipos de queso. Mirá lo que son. En el Mercado Central lo compré, Queso azul o roquefort, como quieras llamarlo. ¿Qué tenemos? Perejil, cebollita verdeo,
cebollita morada, que es divina. Bueno, la cebolla común también. Berenjena, ajo. Tengo unos chili para el chimichurri, ¿eh? Maravilloso. Pimiento rojo, pimiento verde y tomate perita. ¿Qué más tenemos? Tenemos chinchulines. Vení, vení, Jorgito, vení. Mirá. Vamos a bañarlos en limón. Mucho, mucho limón. Yo te recomiendo que cortes perejil, que cortes ajo, que metas mucho jugo de limón en una bolsa y le des, y le des, y le des, y le des la noche anterior que vas a hacer el asadito. Esto me lo acaban de traer. Un cariño grande a Carnicería Rizzo y a sus empleados del Mercado Central. Ahí vamos. Mucho limón, habrás visto, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Esto una horita antes, una horita antes, esto lo vamos a dejar acá. Una horita antes, ya tengo acá dispuesto el choricito, la morcilla, y vamos a ir muy, muy despacito. Las carnes, la verdad, que vienen goteando de la forma que a mí me gusta, ¿eh? Mirá qué belleza. No le he sacado la grasa. El costillar está marcado, tiene dos marquitas. No le he echado sal, no le he echado pimienta, no le he echado nada. Nada. Solamente limón. Como lo dije en el programa anterior, que fue maravilloso. Así que, señores, ahora sí. Vamos a empezar a ahuecar este zapallito. Vamos a ponerle los tres tipos de queso. Y vamos a dejarlo a los fuegos. Ahí que se vaya haciendo solito. Solito es tan simple hacer una fondue, tan fácil. Y después de eso, vamos a empezar a hacer el chimichurri y la salsa criolla. Gracias por estar ahí, amigos. Esto es Chefs Sin Fronteras, desde el Grupo América, desde nuestros amigos de Canal 7, de las radios, del diario. A todos ellos venimos a cocinarles muy feliz para este día de la primavera.
Señores, qué lindo regalo que me han hecho. La verdad, estoy chocho. Lo estoy estrenando con muchísimo, pero muchísimo gusto. Y hablando de regalos, allá atrás está mi amigo de la concubina, que está armando todo un equipo. Le digo a Cristian, va, Cristian, quiero quedar muy bien con esta gente. Estos chicos trabajan mucho, permanentemente. Y quiero que además de que coman una buena comida, una bendecida comida hecha a la llama, quiero que escuchen un muy buen show, ¿eh? Así que hemos convocado a la concubina band, ¿eh? Así que, nada, va a venir Christian Bach y su banda a darle una alegría muy grande a esta gente y la verdad que para mí es un placer. Bueno, vamos con el chimichurri. Muy simple. Mirá, tengo unos chiles picantes que vamos a cortar con semillita y todo, ¿eh? Los chicos del camión de la Municipalidad de Las Heras, un cariño muy grande. Estamos en Las Heras, ¿eh? Estamos en Las Heras porque Canal 7 está en Las Heras. Un cariño grande a Yanina Ortiz, a Rodrigo Pérez Esquembre, a Daniel Orozco, que tan amable siempre nos atiende. Le mostramos algunas inquietudes de algunos vecinos y algunos barrios. Y la verdad que es un municipio que labura permanentemente para la gente. Y eso está buenísimo. Eso está buenísimo. La verdad que yo he visto a mi Las Heras amada, lo que ha crecido Las Heras, es increíble. Entonces, para el chimichurri, tenemos chile, tenemos perejil, cortado bien chiquito el perejil. Mucho perejil, no tengas miedo. Mucho perejil. Qué lindo cocinar así al aire libre, al rayo del sol. Es una belleza. Un cariño muy grande a todo Colonia Segovia, a mis vecinos. Tus vecinos eran del barrio policial de Bermejo, ¿no? A los vecinos del barrio policial de Bermejo, de Jorgito Brown, los amigos de Jorge. Bueno, amigos, ajo. Toda esta verdura la compré en el Mercado Central. No tengo clientes en el programa del Mercado Central, pero qué lugar bonito. Lo menciono de onda. Y la cebollita, para este chimichurri, he elegido cebolla morada, que es tan rica como la común, como la que solemos tener siempre. Bueno, vamos a picar bien, bien picadita la cebollita. Cebolla, perejil, ajo, chile a gusto. Después aceite de oliva o aceite común si no tenés aceite de oliva. Vinagre, mezclas bien, pero lo más importante es que tiene que estar bien picadito, bien bonito. ¿Eh? Si los cortes no te salen, no te preocupes, estás disfrutando de cocinar. Estás disfrutando de cocinar, lo más importante es el sabor. Yo voy a seguir cortando, pero ¿ves? Es perejil, ajo, chile, ¿eh? No mucho más. Vinagre, aceite de oliva, tres cebollitas más y unas dos cabecitas más de ajo, ¿eh? Para que el sabor sea intenso y sea rico. Estamos disfrutando muchísimo estar aquí. De verdad, estamos disfrutando mucho estar aquí. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Quiero que prestes atención a las siguientes marcas que hacen posible que nosotros estemos al aire, además de esta gente, la gente del Grupo América, que nos recibe como si fuera nuestra casa. Nosotros la sentimos nuestra casa. Así que a todos, gracias. Quédense ahí, es un corte muy chiquitito. Les presento a los clientes que hacen posible esto que se llama Chef Sin Fronteras. Nomad. Ya están probando sonido atrás, ¿eh? Los chicos de la concubina. Gracias. Les cuento que estuve visitando Materiales Urquiza, una oficina maravillosa, una empresa gigante que ya la están viendo en las imágenes. Y les quiero contar que Concrete House es la solución constructiva eficiente. Concrete House es Materiales Urquiza. Materiales Urquiza es Concrete House. ¿Qué es Concrete House, amigos? Es una innovadora tecnología que permite construir integralmente viviendas o cerramientos de edificios en altura con gran facilidad
y elevando la productividad de los recursos de la obra. Concrete House es Materiales Urquiza. Materiales Urquiza es Concrete House. Es integral, tiene mayor economía en costos directos o indirectos, mayor velocidad de construcción, asegura un excelente confort de interior en la vivienda, asegura una mejor calidad de construcción y además es versátil, permite un diseño ilimitado, compatible con otras soluciones constructivas. Entonces, al momento de construir, Materiales Urquiza es lo que vos tenés que pensar. Materiales Urquiza, en estas direcciones que ya Jorge está poniendo en pantalla. Así que si vas a pensar en construir, en remodelar o en arreglar tu casa, no tenés mucho más que dudar. Yo, mi próxima casa, la haré seguramente con Concrete House. Señores, y los tengo acá, los tres héroes del día de hoy, porque han venido a darles un show a todo el Grupo América. A todo el Grupo América. Cristian, presentame a tu gente. Laureano. Laureano, Gonza Fernández. Gonza Fernández. Cristian Bach. Ahí está. Cristian Bach. Somos los que estamos ahora, pero bueno, enseguida en el show se suman un par de más, así que... Percusionista. Sí, percusionista. Mauro Ambusta. Después se viene Adrián Guerra, también el que con piano. Bueno, y un par de chicos que lamentablemente no pudieron estar, pero bueno, somos parte de esta gran concubina. ¡Qué maravilla! La Concubina Band, una banda que suena hasta emocionarte. Una cosa maravillosa. Si te cuento, lo que yo viví en el Teatro Mendoza con ustedes, muchachos, fue maravilloso. Yo estaba arriba. Vos sabés que yo fui como espectador. Y bueno, ahí con el laburo audiovisual de Jorge Brown, yo fui como espectador, yo fui a disfrutar. La verdad, chicos, felicitaciones. Muchas a gracias. Todos, acá falta gente. La pilcha, las imágenes en la pantalla, el sonido. Vos, Cristian, estabas... Encendido, como nunca. Encendido. ¿Cómo fue hacer el Teatro Mendoza? Cuéntenme. Mirá, desde mi experiencia de reinaugurar el teatro, sí, que hacía muchos años que no estaba en uso, encontrarnos con un lugar prácticamente nuevo desde el punto de vista técnico, de sonido. Qué trabajo que ha hecho Ciudad, sí, la Municipalidad de Ciudad con ese teatro, la verdad que es un lujo, un lujo. Un lujo, así es que se plasmó muy bien lo que ensayamos con los chicos. Y bueno, quedamos muy contentos y con expectativas de estábamos en épocas complicadas porque había muchas limitaciones para el tema de los ensayos y hicimos un esfuerzo muy grande para poder ensayar y armar un equipo que la verdad que fue maravilloso, que nos emocionó también a nosotros porque aparte de veníamos sin tocar y encontrarnos en un teatro donde hubo limitaciones para la gente que ingresó. Pero yo lloré. A mí se me corrieron varias lágrimas. Bueno, no fuiste el único. Cantaste un tema, Cristian, que no sé por qué me acerca a mi hija, a la que amo. Tú sabes que vi imágenes tuyas en la pantalla con tus hijas, con tu vieja. Gracias a Dios no te diste vuelta. No, bueno, pero igual fue un momento raro. Nosotros habíamos pensado mucho esa canción, Barriletes, obviamente... con el consentimiento de haber sido oficial para hacer este tributo, sobre todas las cosas. Y después elegimos esa canción por el contenido, por el hecho de la mujer, del respeto a la mujer hoy en día, que es un tema muy delicado. Yo tengo, en mi caso, tengo dos hijas, no tengo mi vieja. Dos bellezas. Bueno, no tengo mi vieja, pero bueno, los chicos tienen la fortuna de tenerla y estar al lado de ellas. Entonces, bueno, fue como dedicarle a esas personas que son fundamentales, la mujer, en la familia, en todo su...
en todos sus sentidos. Así que bueno, fue muy emocionante, teníamos todo el tema, bueno, lo que armó Jorge Brown en las pantallas, que fue alucinante. Qué laburo, ¿no? Qué laburo, y bueno, un montón de imágenes. No quería mirar las imágenes, pero yo veía el público lloraba, así que no sabía para dónde. Salí corriendo, gracias a Dios salió hermoso, ¿no? Las veces que yo los he escuchado, cómo suenan, cómo animan la gente, bueno, ahora se nos viene un show para periodistas, locutores, animadores, conductores, técnicos aquí en el Grupo América, en donde el desafío es grande porque esta gente es profesional en sonido, en iluminación, en un montón de cosas. Y yo sé que has venido con todo el cariño del mundo a agasajarlos porque te lo pedí yo. Olvídate, aparte es un gran desafío, más que nada con vos, por quedar bien con vos, como sos como persona, por todo lo que haces por la sociedad mendocina, argentina, tengo el tema solidario. Entonces un poco es como que nosotros ponernos en tu lugar y decir, bueno, hacemos esto por la gente en el canal que se dedicó a comunicar en épocas de pandemia, por lo que haces vos en toda esta época también que has ayudado a tanta gente, decir nosotros, bueno, ponemos nuestro granito de arena y venimos a dar un show humildemente con los chicos, son ultra profesionales y tenemos, aparte de eso, somos como ya casi hermanos. Vos sabés que sueño hace muchos años con tener un restaurante, ¿no? Y sueño con que el restaurante tenga cena show o almuerzo show. Me encantaría que ustedes alguna vez toquen en mi restaurante. A un amigo también le pedí lo mismo. Pero, ¿ustedes qué tipo de show hacen? ¿Van a restaurantes, van a bares? Contame un poquito de eso. Gonza. Bueno, en casi todos los lugares estamos tocando de Mendoza, gracias sí. A Dios. Tenemos muy buena onda con muchos lugares. ¿Querés saludar a los lugares que los están apoyando, de verdad? Sí, por supuesto. Dale, obviamente. Dale. Mandamos un beso grande a Pretexto, que estamos los viernes. Estamos los viernes a Pretexto, a 23 Río Nova Market, Nova Market y 23 Río de Acceso. Sí. People también. Que People, ahora, que ahora estamos en People. La Quinta, San Rafael. La Quinta, bueno. Babel. La Quinta, bueno, San Rafael. Sí. Vi una foto tuya ahí, ¿eh? ¿Cómo la pasaste? No, tremendo. San Rafael nos atienden como reyes, ahí en La Quinta, Fernando. Al hotel que estuvimos también, a Gisela Cortés, que nos brindó el hotel para que pudiéramos estar en San Rafael también ahí. Pero bueno, nosotros remamos día a día, nos movemos un montón, laburamos tremendo, le ponemos muchas ganas a cada show. Es un laburo de hace muchos años. Desde 19 años tiene la banda, él hace 15 que está conmigo. Bueno, Gonza hace casi 6, sí. Ya que está también. Y venimos amalgamando una situación, hay mucha gente atrás de esto y gracias a Dios nosotros priorizamos mucho la amistad y nos llevamos. Si tenés un boliche, un bar, un restaurante, lo que sea que tengas en donde des un show, en toda la nota ha estado los datos de la concubina Van, el Facebook, el celular de Christian Bach. Estos chicos son maravillosos, son unos artistas mendocinos muy reconocidos por la gente que los conocen y muy recomendados también, ¿eh? Muchas fiestas privadas, hacemos, gracias a Dios, tenemos un muy montón recomendados de eventos. También. Casamientos, cumpleaños, divorcio, ¿hace? También, sí, también. Eso sí, vamos, sí. Eso no se dice, pero estamos. Están, sí, ok. Bueno, yo quiero decirles que nos vamos a despedir de esta nota. Ahora los chicos se van a poner a hacer el show increíble que han preparado para el Grupo América, para Canal 7, para todas las radios, para el Diario 1 de Mendoza. En este multimedio al que amo, al que adoro, al que respeto, al que admiro, al que honro cada vez que puedo. Señores, gracias por estar ahí. Ahora sí vamos a ir al cierre de este programa con música, con la receta final, con los ingredientes y todo lo que haga falta. En cámara Jorge Brown, mi amigo de siempre, y ya venimos a cerrar. Y al final usó mi voz. Noche a más tardar, siendo juntos a la par, cartas de amor en el hall se secan con el sol y crucé la gran ciudad y esa es mi felicidad. Lo dejo muy juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos de andar. El no, no lo perdí. Ese héroe que hay en mí.
Teresa Fernández. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando el corazón se entrega, el mañana nunca llega. ¿Qué más puedo hacer? No, nada como ir juntos a la par. Caminos de andar, el uno no lo perdí, es el héroe que hace en mí, nada como el juntos a la par. El uno no lo perdí, es el héroe que hace en mí, nada como el juntos a la par. Foto Charlie. Volvé a imprimir todas tus fotos. ¿Buscas cuadros para tus fotos? Los mejores banners y gigantografías están acá. San Juan 1105, esquina Garibaldi, ciudad. Foto Charlie. Me siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás me voy a caer. El carga con queso parmesano, queso azul y queso mantecoso. En una fondue de un zapallo inglés que ya está 3 horas a las brasas. Le eché agüita, esa agüita se fue evaporando, se fue tiernizando adentro y va a quedar una belleza. Esta fondue que es para mis amigos. Ya tenemos la salsa criolla, ya tenemos el chimichurri, así que está faltando muy poquito. Ya le echamos unas brasitas a la parrilla para el choricito y morcilla. Vení, Jorgito, mirá. Mira, 3 horas, mirá. Mirá lo que es esto, mirá. A ver, algún colaborador, dígame cómo está. El pelado, lo conozco hace... Ojo que está caliente, gordito, ¿eh? ¿Está cocidito? ¿Está bonito? Listo. Eso me hace feliz a mí. Bien. Vamos a echarle así, mira, pedacitos de queso azul, queso mantecoso. Le vamos a mandar parmesano. Mirá, mirá lo que es eso, Jorgito. A vos que te gusta el queso azul igual que a mí. Ahí, y le vamos a poner porque vas a ver, vas a decir, Javier, lo estás llenando. No, para que se derrita y ya vas a ver lo que es esto. Hasta que se desarma, 3 horitas, chicos, Metes el zapallito, lo ahuecás. Metes parmesano, queso azul, queso mantecoso, el queso que te guste, sin miedo. Te cuento algo,
que está bueno, está bueno. Le eché agua, lo llené hasta la mitad de agua. ¿Para qué? Para que el mismo vapor del calor lo vaya cocinando. Y se logra, ¿eh? Puedes ponerle vino blanco. Si te gusta. Total, se va a evaporar igual. Cuando vos lo llenes, sé generoso. Llénalo un poquito más. Porque esto, cuando se empiece a derretir, acordate lo que te digo, esto va a empezar a bajar. ¿Eh? Y le vamos a poner ahí un toquecito de queso azul. Vamos a presionar para abajo, lo vamos a dejar ahí. Ahí está, perfecto. Un trabajo hermoso está haciendo Jorge Brown. Bueno, amigos, verduritas. Verduritas a las brasas. Zapallito inglés entero. Berenjena entera. Pimiento rojo, verde, amarillo, si encontrás. Tomate entero, con piel, sin miedo. Esto viene así. El chinchulín. ¿Viste que mayormente el chinchulín a veces lo compras y lo tirás a la parrilla? Bueno, yo lo dejé en limón durante 3 horas. Durante 3 horas. Y qué alegría ver gente que conozco hace más de 15, 17 años de este medio. ¿Eh? Como Nelly Cuello, la gente de gestión de cobranzas que no me deja dormir. ¿Quién no? Son amigos, son amigos. Ya están tomando cervecita tirada, están esperando armar estos sanguchitos. Ya tenemos algunas piezas listas, vacío, vacío de cerdo, vacío de ternera, costillar, tapa de asado y unos chinchulines que no me entraron a la parrilla, los hago colgados a la llama. ¿Eh? Ya tenemos la salsa criolla, ya tenemos el chimichurri, como para que los muchachos le pongan un poquito de sabor a la tarde. Y tengo esta bandejita de queso que me ha quedado, que quien quiera comer un pedacito de queso está invitado. Porque para la fondue, toma, repartilo vos. Para la fondue ya está. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, amigos, mirá, acá tenés la criolla. Mirá, tomate, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, orégano, aceite de oliva, un chorrito de vinagre, sal, pimienta y ya está, ya está. Señores, ya casi estamos, casi estamos. El toque final es la fondue. Saco la fondue, la pongo arriba de la mesa, sacamos los choricitos, los cortamos, metemos el choricito en la fondue y degustamos. Señores, estamos celebrando esta nueva temporada, la primavera, aquí en el Grupo América, en las instalaciones de Canal 7. Estamos muy felices. En cámara, Jorge Brown. Y acá atrás, todos los ídolos que nos informan permanentemente. Estos héroes sin capa, que con pandemia, sin pandemia, ellos siempre están informándonos. Estemos donde estemos. Hoy, el día de la radio. Un cariño grande a todas las radios. Y quiero mandarle un saludo muy grande a Darío Grieco, que hace, ya te digo cuántos años atrás, tengo 43, tenía 16, no sé, 35 años, o estoy equivocado, 25 años, 25 años, que me dio la oportunidad de hacer radio en su FM, Enterprise. Un cariño a Darío Grieco y su familia. Señores, ya volvemos. Gracias. Son estrellas en el barro de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad. Son estrellas en la noche de la mediocridad. Bien, señores, y ya casi estamos. Vamos a empezar a servir mientras que se hace la fondue. Los choricitos, los chinchulines vienen hermoso, despacito.
Me gusta servir lo que se supone que es lo mejor al principio para que no se llenen con achuras, que son exquisitas, no dejan de ser ricas. Y al final, si están antojaditos con un chinchulín, con un choricito, una morcilla, si queda un lugarcito en el estómago, ahí ya lo disfrutan. Bueno, empezaron todos a llegar, así que están todos muy ansiosos. Vamos a escuchar a la concubina band, a la cabeza, Christian Bach, y su banda. Ahí se están sacando selfies, los pagos, súper facheros. La gente saluda, nosotros estamos felices, felices porque estamos con nuestros amigos del Grupo América y de Canal 7. Hoy, el Día de la Radio, también hay locutores de Radio Niwil, de Brava, de todas las radios que están aquí en este grupo maravilloso. Gracias por estar ahí, quédense, esto es Chef Sin Fronteras punto nómade. Feliz primavera para todos. Señores, y seguimos cocinando, pero no quería dejar de aprovechar esta posibilidad de presentarles a la señora Karina Escandura, gerente de noticias y producción periodística de Radio Niwil. Yo asumí este cargo en el 2018, después de algunos cambios importantes que hubo en el grupo, en Grupo América Cuyo, y la verdad que bueno, ha sido un desafío importante, un desafío ver cómo está la radio parada hoy, transitar una pandemia con mucha gente durante mucho tiempo home office, trabajando desde su casa, y que el producto no se resintiera y que la radio saliera como siempre, con la misma calidad, con la misma asertividad en cuanto al manejo de la noticia. Así que bueno, realmente con muchos desafíos y siempre tratando de escuchar al oyente, que en definitiva es el que manda en esta hora. La radio está cumpliendo 64 años y hay que agradecerle a las generaciones anteriores. Qué bonito eso. Sí, a los grandes monstruos que ha tenido la radio y que han hecho lo que es hoy Radio Niwil. Niwil es mi tanque, yo siempre digo, es una Ferrari. No es difícil, aunque sí uno tiene el desafío de mantenerlo, mantenerse, de mantenerla allá arriba y siempre ir por la calidad periodística. Tenés personajes como el profesor Ato, Rodrigo Valdiano, con todos sus personajes. Yo tengo dos excelentes jefes de noticias, Luis Pablo Trasvidado y Marcelo Siso, que hacen que tanto en la mañana como en la tarde las noticias siempre estén chequeadas, está todo equilibrado y bueno, tratando por supuesto de que todo tenga la impronta de Niwil. Ese poema, ese romanticismo que tiene la radio, con gente de no solamente recursos altos, sino de recursos muy humildes, como gente del campo, es impresionante. Bueno, eso se llama fidelidad. Un poco tiene que ver con esto de escuchar al oyente. Por ahí la gente, la única posibilidad que tiene para enterarse de lo que está pasando es la radio. Y por ahí tratan de comunicarse con nosotros a través de un mensajito de WhatsApp o a través de la línea pública contándonos alguna problemática. Inmediatamente nosotros paramos la oreja y mandamos al móvil a ver qué es lo que está pasando. Un poco, creo que eso es lo que ha mantenido a Niwil tan alto, y en lo que a mí concierne, que tiene que ver con la noticia está en la calle. ¿Se da cuenta lo que es en los medios de comunicación? Es impresionante, la penetración que tiene la radio es impresionante. Yo llevo 26 años en la radio y pasé por todas las instancias. Fui movilera, que es el trabajo más hermoso y más maravilloso, que es estar en contacto con la noticia, en la calle,
y uno ahí se da cuenta de, bueno, qué es lo que está necesitando la gente. Y ahora, en toda esta época de pandemia, como nunca se vio expuesto a la necesidad que tenía la gente de servicios. Está abierto el banco, abrieron tal cosa, ¿cómo puedo hacer para tal otra cosa? Entonces, era el servicio permanente. Allí nos dimos cuenta donde teníamos que brindar un servicio, pero impecable, sin fisuras. Increíble, increíble. Son conscientes de lo que hacen, ¿no? Son conscientes. Mira, vos sabés que hace un rato me preguntaban los chicos de Canal 7 algo por el estilo. Yo llevo tantos años en la radio, y muchos años en el periodismo, que lo tengo incorporado. Es parte de mi vida. Hacer periodismo es parte de mi vida. Uno es consciente de lo que hace, pero también lo hacemos de una manera inconsciente. Con esto te quiero decir, hacemos lo que tenemos que hacer, o sea, lo tenemos incorporado. Estamos preparados justamente para llevar ese servicio. Quería agradecerte, fui así de una a pedirte que...